Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de hardware. Vamos a ver cómo podemos reciclar dos discos duros sólidos de estos de portátil. Ahora vamos a ver un poco en qué consisten estos discos. Con una carcasa, bueno, pues USB 3.0, 3.1, no estoy seguro qué tipo es, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La caja, bueno, todavía no la he abierto. Ahora vamos a ver un poquito la caja. Primero vamos a ver los discos. Bueno, tengo aquí dos discos. He traído dos discos, ya os he dicho, los tendría por ahí por casa. Y bueno, quería reciclarlos, ¿vale? Y utilizarlos pues como si fuesen una memoria USB. El primer disco, el de la izquierda, es un disco con conexión mini SATA, ¿vale? Os voy a traer un vídeo. Voy a hacer un pequeño parón aquí para explicarlo. Voy a traer un vídeo en el que voy a explicar todos los tipos de conexiones y de protocolos que hay de discos sólidos. Hay bastante confusión al respecto, ¿vale? Podéis encontrar información si estáis buscando discos sólidos para vuestro portátil o, bueno, para algún dispositivo. Bueno, pues podéis llegar a confundirlos porque, bueno, hay muchísima confusión al respecto. Se confunden protocolos con conexiones. Es sencillo, ¿vale? Pero hay que tener algunos conceptos claros. Entonces, lo primero que hay que entender es que una cosa es la conexión que lleven y otra cosa es el protocolo de funcionamiento, ¿vale? Del propio disco duro con el sistema operativo. Bueno, el disco de la izquierda es un disco duro con conexión MSATA y protocolo SATA, ¿vale? Este disco equivale a los mismos discos que llevan los ordenadores de, bueno, portátiles con discos mecánicos o discos sólidos. Lleva el mismo protocolo, el protocolo SATA, y bueno, funciona a una velocidad de hasta 600 megabytes por 600 megabytes por segundo. Eso es megabytes por segundo, ¿vale? Bueno, luego tengo aquí otro disco duro. Es un disco duro también sólido bueno, de esta época, que es más moderno, ¿vale? Los ordenadores ahora suelen llevar este tipo de discos, los portátiles, también los ordenadores de sobremesa. Es un disco con conexión M2, ¿vale? M2 es otro tipo de conexión. Si os dais cuenta, ahí son conexiones diferentes, es más estrecho. Los contactos y todo también son más pequeñitos, ¿lo veis? ¿Vale? Son diferentes. Esto es un disco M2, pero dentro de los discos M2 hay dos tipos. Unos llevan y usan el protocolo SATA, es decir, alcanzan velocidades como este disco, utilizan el mismo protocolo y alcanzan velocidades de hasta 600 megabytes por segundo. Y los discos más modernos vienen con un protocolo que se llama NVMe y alcanzan velocidades muchísimo mayores. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues abrir la caja. Vamos a conectar los discos. A mí me choca esta caja. Yo la he comprado porque, si os dais cuenta, miramos aquí la información. Nos dice que soporta NVMe y protocolo SATA, es decir, soporta los dos protocolos y compatibles con discos M2 y SATA disco sólido, ¿vale? Es decir, parece que acepta los dos discos, los dos tipos de conexiones. A mí me extraña, ¿vale? Porque si os dais cuenta, son muy diferentes. Yo no sé si es que la caja lleva dos hendiduras o, bueno, algún tipo de apaño para que esto funcione y se puedan conectar dos discos, bueno, pues con conexión tan diferente. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser abrir la caja. Vamos a ver un poquito por dentro cómo es. Ya os digo que os voy a traer un vídeo en el que os explico cómo son los diferentes protocolos y diferentes conexiones que hay en disco. Ya os digo que hay muchísima confusión, y encima, si os compráis cosas en eBay y sitios de estos, y a gente, sobre todo, que no sabe, la gente no lo sabe y lo pone de forma errónea, y luego compras un disco y te llega a casa y no lo puedes conectar, ¿vale? O no funciona, o no es lo que tú querías. Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, ¿qué lleva la caja? Pues nada, lleva un cable USB. A ver. Bueno, viene muy bien porque vienen los cables. Eso es algo bastante bueno. USB 3.0, USB-C. Esto está bien, ¿vale? Y luego llevará, entiendo yo, USB, eso es, USB-C, USB-C. Es decir, tenemos los dos tipos de conexiones, pues en nuestra portátil o nuestro ordenador, pues tiene conexión USB-C o USB tipo A. Bueno, viene aquí, fijaos, yo había traído un destornillador, pero mirad qué detalle, nos trae nuestro destornillador para abrir. Bueno, y luego tiene, vamos a ir dejando las cosas, vamos a quitar este ya que no lo vamos a usar. Bueno, y luego tiene un pad de estos de refrigeración. Estos discos se calientan muchísimo debido a bueno, a las frecuencias que trabajan y a la velocidad que van. Bueno, pues suelen calentarse muchísimo, ¿vale? Entonces, suelen tener estas carcasas un pad de estos de pasta térmica para poner encima de los chips y, bueno, que quede totalmente en contacto con la caja, porque la caja, ahora la vamos a sacar,
La caja es metálica, es de aluminio, ¿vale? Para que refrigere bien. No compréis una caja de este tipo de plástico. La verdad es que tiene una pinta estupenda. A ver si es tan bueno, como parece. Tiene todas las cosas que necesitamos. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Tenemos aquí el destornillador, el pad. Tenemos incluso aquí para colgar el USB, los cables. Bueno, la verdad es que viene de todo. Bueno, y vamos a desarmar la caja. Bueno, pues esto es lo que tiene dentro. Yo creo que aquí no nos cabe el disco MSATA. Esto es más mentira que mentira, ¿verdad? Estoy yo confundido. Vale, pues evidentemente esto no puede ser. No lleva nada más que una conexión y es estrecha, ¿vale? Bueno, yo pensé que a lo mejor sí que se podía, pero estoy confundido. Entonces, lo que me estoy dando cuenta ahora mismo es que lo que permite... Y ahora voy a traer el otro tipo de disco para que lo veáis. Esto de carcasa solamente para discos con conexión M2. Ya me extrañaba a mí que fuesen con conexión MSATA también. Pero bueno, ya os digo que está confuso. Incluso sabiendo las cosas cómo funcionan, bueno, pues nos podemos llegar a confundir y entender cosas que no son, ¿vale? Vale, bueno, pues esta caja funciona tanto con los discos que van con protocolo PCI Express, es decir, NVMe, como con los discos M2 con protocolo SATA, que también los hay, ¿vale? Es otro tipo de disco. Voy a traer uno y lo vemos en un momento. Bueno, fijaos la diferencia. Los dos tienen conexión M2, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que uno es protocolo SATA y otro es protocolo PCI Express o NVMe. Para diferenciarlos llevan una muesca. Si os dais cuenta es exactamente igual, pero lleva una muesca, ¿vale? Que nos está diferenciando que uno va con protocolo SATA y el otro va con protocolo PCI Express. Sin embargo, la conexión es la misma, ¿vale? Ya os he dicho antes que las conexiones M2 podéis encontrarlas con una rendija o con dos de rendijas. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos carcasas de este tipo? Los discos M2, ya lo veis aquí, pueden ser de diferentes tamaños, ¿vale? Entonces llevan diferentes agujeros para poner el tornillo a diferente longitud. El tornillo va aquí agarrado, esto agarra, este tornillo de aquí, agarra esta muesca y el disco una vez puesto ya no se puede salir, ¿lo veis? Pero tiene diferentes muescas para diferentes longitudes. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser quitar el tornillo. Estaba yo confundido, a mí me extrañaba. Y nada, vamos a meter el disco primero. Primero vamos a meter el disco en conexión SATA, ¿vale? Encaja y luego es nada más que poner el tornillo. El tornillo, esto, el sistema este de encaje, podéis encontrarlo de diferente manera. Hay a veces que llevan unas piececitas y que van separadas del tornillo, y otras veces es el propio tornillo el que hace de piececita que engancha. Lo veis aquí, enganchan la muesca y ahora ya atornillamos. Bueno, pues atornillamos y ya tenemos nuestro disco preparado. Estos discos MSATA no hace falta que le pongamos el pad de refrigeración. Ahora nada más hay que cerrar nuestra caja y luego lo que vamos a hacer va a ser conectarlo al ordenador. Este no lleva, es por eso el mío sí, no lleva imantación, este sí. Vamos a ver si podemos, a ver si lo podemos meter, ya. Pues nada, ya tenemos nuestro disco metido. Ahora vamos a probar. Yo voy a utilizar, ya que lo tengo, y la verdad es que no tenía ningún cable de este tipo. Parece mentira, pero sí, no tengo ningún cable USB 3.0 tipo C por los dos lados. Bueno, pues lleva aquí nuestro enchufe y ahora esto lo conectamos a nuestro portátil y vemos a ver qué es lo que, pues cómo funciona y qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues nada, hemos encendido el ordenador, tenemos aquí el disco, lo vamos a conectar al puerto. Vamos a ver si se enciende, tiene una luz ahí, veis ahí una luz que se enciende, bueno, que nos indica que está conectado. Y bueno, nos vamos a ir al administrador de discos y vamos a ver esto, bueno, pues está, o lo detecta o qué pasa. Administrador de discos, vale, pues está aquí, ¿vale? Este es el disco duro del portátil, el interno, y este es el que hemos puesto ahora mismo de 30 GB, ¿vale? Acordaos que estamos con el disco M2, pero de protocolo SATA, el pequeñito. Bueno, nos vamos a ir a Crystal Disk Info, tenemos aquí... Y vamos a ver un poco el disco, cómo es. Lo tenía por casa, pero no lo había utilizado nunca. Bueno, tenemos aquí el disco del portátil. Bueno, de momento está bien.
Me alegra verlo, hace mucho que no lo veía. Y luego tenemos aquí el disco que estamos con el que estamos trabajando, King Chung Ching, totalmente europeo, como podéis ver. 32 gigas, 100% bueno, y bueno, se ha encendido 6 veces, vale. Pues nada, efectivamente está nuevo, vale, se ha encendido y está bien. Venga, pues vamos a hacer un Crystal Mark. Bueno, vamos a poner una sola pasada, seleccionamos el disco, 30 gigas, sí, esto es el que queremos probar, y le damos a All. Vamos a ver, bueno, vamos a esperar a que termine el test y ahora vamos a ver qué es lo que, qué velocidades ha alcanzado, y luego lo comparamos con el otro. Bueno, pues ya acabado. ¿Qué resultados hemos obtenido? Lectura, velocidad máxima secuencial 203 MB por segundo, y escritura 139, 140 MB por segundo. No son velocidades muy altas. El puerto USB 3.1 y el 3.0 también. El 3.0 alcanza velocidades de 5 gigabits por segundo, es decir, 500 megabytes por segundo. Y el puerto 3.1 alcanza velocidades en el 3.1 también 5 gigabytes en su versión generación 1 y 10 gigabytes en su versión generación 2. Entonces, podíamos llegar a alcanzar 1 gigabyte por segundo de velocidad. Evidentemente, yo creo que lo que aquí está fallando o lo que está capando la velocidad, bueno, pueden ser dos cosas, porque este ordenador es bastante rápido, este va bien, ¿vale? Pueden ser dos cosas. Puede ser que la caja no alcance velocidades superiores, ahora lo vamos a comprobar metiendo el otro disco, o que directamente el disco este tan europeo, King Chung Ching, pues solamente, bueno, pues es cutre y nada más logra estas velocidades, ¿vale? De lectura y escritura. Yo me, bueno, apuesto más por la segunda opción, es decir, el disco está limitando. Vamos a cambiar el disco. Acordaos, vamos a hacer aquí, si queremos, un imprime pantallas, lo tenemos ahí. Bueno, y ahora vamos a cerrar, vamos a desmontar nuestro disco, vamos a colocar el disco M2 con protocolo PCI Express, a ver si logramos alcanzar mayores velocidades. Venga, pues ahora volvemos. He tenido un pequeño problemilla y es que no me encajaba, he tenido que sacarlo del disco porque si no, no podía hacer la fuerza suficiente para encajar el tornillo dentro del disco. Vale, bueno, ahora ya sí, vamos a ponerlo. Bueno, el procedimiento de montaje ya veis que es bastante sencillo. Lo único que hay que tener cuidado es que a veces, bueno, las medidas, aunque evidentemente son estándares, pero a veces ya habéis visto ahí el problema que he tenido con el tornillo a lo mejor no, es un poquito más ancho el encaje de lo que es el disco, o más estrecho y no nos cabe, hay que estar apretando. Bueno, el disco funciona, ¿vale? Vamos a cerrar, a bajar esto del Crystal Mark un momentito y nos vamos al administrador de disco. Bueno, pues aquí tenemos el disco de 120 gigas. Cerramos y vamos al Crystal... Primero vamos al Crystal Disk Info. Estos dos software ya os digo que son muy interesantes. Y vamos a ver, bueno, el disco... Tenemos aquí el disco del portátil y nos vamos aquí y pinchamos el disco Patriot, ¿vale? Patriot M2, 128 GB. Bueno, pues está bien al 100%. Temperatura, aquí podéis ver también la temperatura, si con el pad se calienta o no, podéis también tenerlo y bueno, ir probando si hace falta ponerle el pad o no. Yo os lo pondría, ¿vale? Si lo vais a dejar fijo ya para utilizarlo, vais a estar grabando muchísimo vídeo o lo que sea, o grabando muchos archivos gigantescos, es mejor que lo pongáis. Bueno, pues nada, pues funciona bien, el disco da correcto. Ah, fijaos una cosa, mirad, porque es que ya que estamos aquí, lo voy a enseñar. Esto es muy curioso. Los discos sólidos, con el paso del tiempo, se acaban estropeando. Los discos sólidos están hechos de memoria NAND flash, la memoria NAND flash con el paso del tiempo se va degradando. Con el paso del tiempo, no con el tiempo simplemente, sino con el hecho de estar grabando y borrando del disco. Bueno, pues fijaos aquí, el disco del portátil está bueno al 98%, es decir, ya se ha estropeado un poquillo. Este portátil tiene de 3 años, tranquilos, porque los discos duran, ¿vale? Pero es verdad que si estáis todo el día con un disco sólido grabando y hacéis mucha edición de vídeo y estáis grabando teras y teras y teras todos los días, pues es verdad que el disco a lo mejor en 3 o 4 años acaba cascando. Entonces eso lo tenemos que saber. Lleva un número de encendido 1500 veces, 700 horas, bueno, son bastantes horas, pero bueno, evidentemente tiene que durar más tiempo. Bueno, pues eso que lo sepáis, ¿vale? Que no os extrañe que metáis un disco sólido con un programa como esto si os indique que no está bien del todo. Que sepáis que se degradan, ¿vale? Eso es algo de intrínseco a las memorias NAND flash. Nada, vamos al Crystal Disk Mark y vamos a ver si realmente, bueno, pues esto funciona más deprisa o no funciona más deprisa que con el disco con protocolo SATA. Le vamos a hacer el test. Vamos a esperar a que termine y ahora comprobamos.
Bueno, pues nada, ya acabado. Tenemos aquí el test que acabamos de hacer y esta es la imagen que hemos obtenido del test anterior. Bueno, pues aquí podemos comparar. Fijaos que la velocidad sí que se nota muchísimo de un disco a otro. Con el disco PCI Express NVMe alcanzamos velocidades máximas de lectura y de escritura de 5 gigabits por segundo. Esta caja, según nos dice aquí, pues emite conexiones de hasta 10 gigabits, es decir, 1 gigabyte por segundo, ¿vale? 1 gigabyte frente a 500 megas que estamos consiguiendo aquí. Bueno, no sé exactamente si lo que está limitando vuelve a ser es la caja o es el PC o es el propio cable o qué es. Veis aquí la diferencia entre un disco y otro es enorme, ¿vale? Duplicamos la velocidad, más que duplicamos la velocidad de lectura, triplicamos la velocidad de escritura y luego las pruebas de velocidad aleatorias, veis aquí 52 megas frente a 150, 89 o 90 frente a 157. También duplican, ¿vale? Por aquí abajo, casi duplican, por lo menos en esta de aquí. Bueno, pues nada, evidentemente el disco PCI Express funciona mucho más rápido con la misma caja, ¿vale? Entonces, pues bueno, si queréis trabajar y guardar películas y cosas así, pues a lo mejor es recomendable utilizar un disco de estos. De todas maneras, velocidades de escritura de 130 o 140 megas por segundo pues no están nada mal, ¿vale? Claro, evidentemente 450 es mucho mejor. Estamos copiando una película típica MKV de, pues yo qué sé, de 10 gigas, la copiamos en muy pocos segundos, ¿vale? Bueno, pues nada, pues esto es lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en uno próximo. Un saludo.